5goody.exe captado en cámara. Número 5. Un joven super fanático de la película Toy Story, y más aún de su personaje principal, el adorable comisario Woody, cuenta que desde que se compró un muñeco de este personaje animado, su vida cambió por completo, pues desde que lo obtuvo cosas muy raras y extrañas comenzaron a suceder dentro de su casa. Muy asustado por lo que estaba pasando, instaló cámaras de vigilancia, y lo que logró captar es realmente increíble y muy perturbador, pues al parecer el joven estaba durmiendo con el enemigo. It all started in the morning. I had a dozen batch of delicious, chewy, sugary chocolate chip cookies, and they were gone. I'm gonna find out which one of those boogers did it. Número 4. El siguiente video es realmente sorprendente y aterrador. Un sujeto se encontraba camino a su trabajo a altas horas de la madrugada cuando de pronto comenzó a escuchar ruidos muy extraños y perturbadores. Encendió la cámara de su teléfono celular y con mucha fe, decidió ir a investigar de qué se trataba y lo que logró captar no te dejara dormir tranquilo. Pues frente a él apareció el aterrador Woody.exe con sus terroríficos ojos negros y sus dientes puntiagudos y muy filudos. Número 3. Un joven recibió muy emocionado la entrega de su nuevo juguete, del comisario Woody, para poder completar su colección de los personajes de Toy Story, así que decide grabar un unboxing, mostrando al detalle su nueva compra. Pero el joven cuenta que en todo momento sintió como si una presencia extraña estuviera vigilándolo y no pudo disfrutar de su nueva adquisición. Decidido a descubrir qué estaba pasando con este popular personaje, dejó grabando su cámara toda la noche y no pasó mucho tiempo para que el tierno vaquero se levantara como si tuviera vida propia y, por si eso fuera poco, comenzó a perseguir a los jóvenes, quienes muy asustados tiraron por la ventana al muñeco. Pero Woody no quiso dejar las cosas así y llamó al teléfono celular de uno de los chicos y juró cobrar venganza. Ребят, ну надо, наверное, приготовить себе чаёк, потому что мы здесь засядем на целую ночь, будем стоять, пока он что-то будет делать. Я не знаю, кто это, ребят. Чувак, возможно, помог. Что-то...
Número 2. Un niño le contó a su madre que algo muy malo estaba pasando con su muñeco de Woody y que ya no lo quería tener en su habitación. La madre al principio creyó que el niño le estaba mintiendo solo para que le compre un juguete nuevo, pero fue tanta la insistencia del menor que no le quedó de otra más que instalar cámaras de vigilancia en la habitación de su hijo. Y lo que logró captar es realmente perturbador y escalofriante. Al ver las imágenes, la madre decidió deshacerse de aquel juguete, asegurando que estaba poseído. Número 1. Todas, pero absolutamente todas las personas del mundo conocen al vaquero más grande, valiente y guapo de toda la historia, el adorable comisario Woody, personaje animado muy querido por grandes y chicos, pero al parecer este tierno personaje se convirtió en un terrorífico y aterrador monstruo, y si no me lo crees, aquí te lo muestro. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la granja de Don Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.